Muy buenos días con todos. Son exactamente las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Es la reunión número 284 y la número 284 desde que iniciamos nuestra primera gestión y la número 47 de lo que va el año. Este año también han habido 5 reuniones descentralizadas y tenemos 23 desde que comenzamos la primera gestión. Hoy es 23 de diciembre del año 2016 y le voy a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva pasar la lista del caso. Contamos también con la presencia del señor congresista de la República, Gino Costa Santolaya, y estamos, me parece, con quórum pleno, entonces eso es algo muy, muy, muy bueno. Adelante, por favor. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Subprefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Representante de la Divin Cris Uruno, el mayor Máximo Flores Infantes. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, el mayor PNP, Luciano Mariños González. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP, Saúl Luján Ortiz. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, en representación del comandante Pedro Vargas, el teniente Miguel Ayala. Presente. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Percy Aspajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Fiscal provincial y de la Fiscalía Penal de Miraflores, en representación del doctor Humberto Ruiz, la doctora Franci Ramos. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil encargada, la doctora Gloria Corbacho Becerra. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Casimir Ulloa, en representación del doctor Javier Borger Cáceres, el doctor Enrique Gutiérrez. Presente. Directora de Lugel número 07, en representación de la señora Gloria María Saldaña Usco, el señor Alonso Ortiz. Al corón, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión y vamos pues a ver los temas de la semana que han transcurrido. En ese orden de ideas le pediría al señor Augusto Vega García que nos pueda dar el informe técnico semanal. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Se ha venido coordinando con la Policía Nacional para establecer un dispositivo de prevención con motivo de las festividades por Navidad, orientadas a garantizar la vida e integridad física de las personas. El normal desarrollo de las actividades ciudadanas antes, durante y después, que darán lugar a una intensa actividad económica y social en la jurisdicción de la Municipalidad de Miraflores, con concentración masiva de personas de diversos centros comerciales de diversión y espectáculos. Acciones de delincuentes comunes, posibles accionar delincuentes con la finalidad de contrarrestarlos y neutralizarlos. Asimismo, informa al comité que durante la presente semana que está terminando, seguimos intensificando los operativos Basta de Engaño, los operativos a los malecones, mendigos, orden y control, libadores y otros con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito. Asimismo, se ha recibido una carta de la Embajada de Holanda que a la letra dice lo siguiente. Municipalidad de Miraflores, atentamente, doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Estimado doctor Muñoz, me complace dirigirme a la presente para agradecerle profundamente por el valioso y amable apoyo que la Municipalidad de Miraflores brindó al ciudadano holandés, señor Francisco Driessen. Gracias a su labor de su equipo de Serenago y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en especial del señor Javier Reto Mauriño. El señor Driessen pudo regularizar satisfactoriamente su situación migratoria y regresar a los Países Bajos. El ciudadano holandés sufrió muchas demoras por el trámite judicial y migratorio, pero logró finalmente dejar
el Perú el 10 de octubre pasado, gracias al apoyo de diferentes instancias, en especial de su municipalidad. En la precaria situación que se encontraba el señor Dreisen, el serenazgo de Miraflores lo asistió brindándole, entre otros, almuerzo en el comedor municipal y lo apoyó con los trámites que requería hacer, los cuales se dificultaban aún más por su desconocimiento del idioma español. Gracias a la excelente atención de su equipo, el señor Dreisen pudo regresar a Holanda para empezar una nueva vida. Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal. Atentamente, Witt de Boer, embajador de Holanda. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario con relación a lo mencionado por el señor Augusto B. García? ¿Alguien que quiera complementar algo de lo dicho? Si no hay nada al respecto, vamos a darle el uso de la palabra al señor comandante Jorge Maguiño, comisario de la comisaría de Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde, señores integrantes de CODISEC, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Mira TV. La producción policial de la semana, desde el viernes 16 al jueves 22 de diciembre, por la parte de la comisaría de Miraflores, es la siguiente. Se han tenido 5 detenidos intervenidos por flagrante delito. Se ha logrado en los operativos policiales la captura de un requisitoriado. También, asimismo, el operativo del fin de semana alcoholemia, se ha tenido 7 intervenidos por conducción en aparente estado de ebriedad. Se han realizado 12 operativos policiales en coordinación con Serenazgo y se continúan los operativos y el patrullaje intensivo, señor alcalde, dadas las fiestas que se nos avecinan a partir del día de mañana. Una pregunta, comandante. Ayer una señora en aparente estado de inecuanimidad, porque algo tendría que haber tenido para haber atropellado a gente como atropelló a 6 personas en la avenida del Arco. ¿Cómo va ese caso? No sé si antes de empezar podríamos quitar el audio para poder hablar. Sí, por favor, quitamos el audio por un tema de reserva.
hay alguna cosa reservada, ¿no? Sí, comisario. Bien, señor alcalde, buenos días. Miembro del comité vecino de Mira TV. La comisaría de San Antonio en la semana del... Está un poco bajo, me parece, el audio. A ver si lo levantamos para que se pueda escuchar en toda la sala. O hay que acercarse un poquito más al micro, ¿no? Ahí está. Ya, vamos, adelante. La semana del 16 al 22, la comisaría de San Antonio continúa pues, desarrollando las diferentes operaciones policiales dispuesta por el Comando de la Policía Nacional a través de la Región Policial Lima. Desarrollo operativos de identificación de personas, control de motos lineales, control de identidad, visita a las diferentes obras de construcción civil en coordinación con la jefatura del Área 3. Asimismo, ya desde la quincena de este mes ha reforzado el servicio de patrullaje integrado con la finalidad de que en el turno de las 15 a 23 horas intensificar el mismo a fin de prevenir ilícitos, toda vez que la mayor incidencia se ha venido dando en esos horarios, ¿no? De 17 a 22 horas aproximadamente. Y siguiendo el patrullaje en las zonas limítrofes con el distrito de Surquillo, el distrito de Surco. Esta medida ha permitido pues, que no se presenten incidencias importantes, afectando el patrimonio de las personas. Asimismo, quiero hacer conocer que la noche de ayer, en coordinación conjunta con personal de la Jefatura de la Área 3, se ha logrado la intervención y captura de presuntos delincuentes que iniciaron el acto delictivo en la jurisdicción de la Comisaría de Surquillo, pero que terminó la captura en la jurisdicción de San Antonio. Se capturaron a estas dos personas, que en un principio eran tres, habían despojado sus pertenencias a una fémina en la jurisdicción de Surquillo, pero la acción rápida de personal policial de San Antonio en el Serenajo lo logró la captura del mismo, recuperó un vehículo y fueron puestos a disposición de la comisaría de Surquillo. Y recuperaban también algunas de las pertenencias de esta fémina agraviada. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Una pregunta. Hoy temprano pasé por la comisaría y habían seis unidades nuevas. ¿Esas seis unidades están asignadas a la comisaría? ¿Cómo es la situación? Me llamó la atención y si es así, me llenó de orgullo ver tantas unidades para la zona. Claro, como lo hice mención en una reunión anterior, por disposición ya del comando han asignado de manera ya permanente cinco camionetas de reciente adquisición, las San John, con la finalidad de implementar y mejorar el patrullaje policial, ¿no? Totalmente equipadas y el personal debidamente capacitado para el servicio exclusivo de la jurisdicción de San Antonio. Bueno, eso es una magnífica noticia. Y lo mismo ha sucedido con la comisaría de aquí de Miraflores. ¿Cuántas camionetas tenemos ahí nuevas? También cinco. Cinco, sí. Muy bien. ¿Y los otros vehículos están operativos? Porque también me parece que hay, claro, esto debe ser un tema de reposición de vehículos, ¿no? Pero vi una muy buena flota ahora cuando pasaba por la comisaría de San Antonio. Claro, los vehículos anteriores, las camionetas Toyota Hilux y la Nissan, que tenemos cuatro en total, están operativos, pero esperando la disposición porque estos vienen en reposición, ¿no? Correcto. A que sean reasignadas unidades que carecen de unidades vehiculares. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguien que le quiera hacer alguna pregunta al señor Percy Espajo, al mayor Espajo, si es que hay alguna pregunta en relación a lo expuesto? Ofrezco el uso de la palabra ahora al comandante responsable de lo que es la Divincri, por favor. Señor alcalde, buenos días, integrantes del comité. Es preocupación del comando de Divincri ante hechos que se han venido presentando últimamente, como son la modalidad del combazo. El 7 de noviembre en la jurisdicción de San Isidro se dio un hecho delictuoso en contra de la relojería Suizo. Después, en diciembre se ha dado en el distrito del Agustino y en el distrito de Comas.
Entonces, esto conlleva que establecimientos comerciales no están adoptando las medidas de seguridad, exhiben sus productos y los dejan en la noche simplemente con mamparas, o sea, vidrios nada más, no le ponen otro elemento de seguridad como son rejas o elementos metálicos, ¿no? que asegure, ¿no? Entonces, esto llama la atención y lo hace vulnerable a que los delincuentes cometan este tipo de hechos, ¿no? Y el comando Irincri me indicó que lo hagamos extensivo a través de Seguridad Ciudadana, a que se recomiende, ¿no?, a los propietarios de establecimientos comerciales que adopten su medida de seguridad. ¿Cuáles serían estos establecimientos? ¿Tiene usted la lista? No, justamente lo estaba coordinando acá con el... Ya, pero hay que, en ese sentido, lo primero que hay que hacer es identificar si hay lugares vulnerables. Si hay lugares vulnerables, nos corresponde a nosotros prevenir esta situación y decirles cuidado, porque hay situaciones que se han dado en otros municipios, en otras comunas, en otros distritos, y lo que queremos es que aquí no se dé. Entonces, para eso necesitaríamos la lista, ¿no? Claro, sí, porque el día de anoche recién es lo que me han pedido, esa información. A la noche, a las 22 horas, lo he coordinado ahora en la mañana. ¿Y qué pasaría, vamos a pensar en contrario, qué pasaría si no hay ningún espacio aquí en el distrito que tenga esa calidad de vulnerable en ese sentido? Porque vulnerabilidad va a haber siempre, pero digamos, en ese aspecto... Claro, de todas maneras... Sí hay, no creo que no haya. Ya, pero hay que hacer entonces la tarea completa, sí, de poder establecer el espacio donde haya esta vulnerabilidad, ¿no? De ubicar, no detectar estos establecimientos. Ahora en el transcurso del día vamos a ubicar para tomar las medidas, señor alcalde. Bien. No sé si hay algún comentario con relación a lo señalado por el mayor Flores. Sí, le damos el uso de la palabra al coronel Augusto Vega García. No, solamente para agregar lo que dice el mayor correlacionado, nos vamos a encargar nosotros de hacer el censo en las diferentes áreas para ver qué locales son vulnerables para adoptar medidas convenientes de seguridad en el local. De acuerdo, eso habría que hacerlo, como dicen algunos, para ayer, ¿no? Sí. Porque estamos con las fiestas encima, entonces siempre hay más exposición en estos momentos. El señor congresista pide el uso de la palabra. Adelante, doctor Costa. Gracias, señor alcalde. Solo para preguntar en qué consiste esta modalidad del combazo. Señor congresista, mire, como los delincuentes ven que es expuesto los establecimientos comerciales, solamente ven lunas nada más y no hay otro medio de seguridad, rompen las lunas con martillos o combos, pues, ¿no? Es la modalidad con vaso, porque y lo dejan el instrumento, una vez que rompen la luna lo dejan ahí, entonces eso es lo que se ha detectado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención en mesa? Ofrezco el uso de la palabra a algún oficial que quiera mencionar, comentar o informar algo. No hay ninguna intervención en ese sentido. La compañía de bomberos 28, ¿alguna intervención? Tampoco, a través del señor Javier Erken. ¿Alguna intervención de la fiscalía, de los vecinos organizados, UGEL, la subprefectura? Muy bien. Un tema que es de importancia para la capitán Mayra Espinosa. En estos días siempre hay niños que son explotados también, haciéndolos pedir en las esquinas. Hay que estar atentos en ese sentido. No he visto en los últimos tiempos, gracias a Dios, incidencias de importancia aquí en el distrito, pero de todas maneras hay que estar atentos, ¿no?, para aquello. Y entiendo que van a seguir realizando los operativos de prevención. Bueno, buenos días, con todo el COICE, señor alcalde. Sí, justamente he coordinado el día de hoy con el comandante Valenzuela, que vamos a un operativo el día de hoy en la noche. Justo cae a pelo para hoy día mismo, me parece muy bien. Gracias por eso.
Señora María Ormeño, tiene usted el uso de la palabra. Sí, buenos días. Simplemente para decirles, el día de ayer tuve la oportunidad de pasar por la calle Ramón Ribeira, cuadra 9, con 28 de julio. Me llamó la atención, sé que es colindante con Barranco, la cantidad. Había una señora con un bebé y aproximadamente unos 8 o 9 niñitos pidiendo dinero, haciendo estos malabares. ¿En Barranco? No. Miraflores, en la colindante, la cuadra es Ramón Ribeiro, cuadra 9. Ya, pero ahí hay, a ver, esa es una zona. Es una zona así. Es una calle que es compartida. Y entonces, lamentablemente, como saben que nosotros fiscalizamos, se ponen del lado de Barranco muchas veces. Entonces, lo que sí quiero apelar a que no nos quedemos en el tema y porque podría parecer una excusa, ¿no? Decir, eso es Barranco, no me toca. Para eso está justamente el Serenazgo Sin Fronteras. Entonces, hay que hacer los operativos y hay que hacer la acción. Pero sí quiero remarcar que la gente sabe que hay una un poquito menos de fiscalización cruzando la pista. Entonces, ahí es donde suelen ponerse. Otro día también, por ejemplo, venía por Ricardo Palma, que es una vía compartida en una parte con Surquillo, y efectivamente ahí habían malabaristas, y los malabaristas son personas que manipulan a ese fuego y cosas que no son pues las adecuadas. Entonces siempre hay que estar atentos a los límites de la jurisdicción, porque ahí es donde llegan estas personas que hacen o piden dinero o explotan niños o hacen actos de malabarismo que son hasta cierto punto de riesgo también. Pero tomamos nota de lo mencionado, señora María. Muy bien, ¿alguna otra intervención? No habiendo en ese aspecto más intervenciones, pediría que pasemos a la aprobación del informe de cumplimiento de actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2016, correspondiente al cuarto trimestre. Entendería que este plan ha sido ya compartido por correo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna objeción con relación a lo que se ha enviado por correo? ¿No? Muy bien. No sé si el café o el panetón nos está ocupando, el chocolate mejor nos está ocupando. Muy bien, pero vamos a, no hay objeciones, entonces vamos a proceder a votar. El comandante dice que no le han servido chocolate. Aquellos miembros del CODISEC que estén a favor de aprobar lo mencionado, si no se expresaron en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos, muchas gracias. Vamos al siguiente punto, y el siguiente punto, sí, está pidiendo la palabra el señor Augusto Vega García. Pensé que quería votar doblemente, entonces había levantado la mano dos veces. No, solamente quiero dejar constancia aquí en el comité y agradecer y felicitar a todos los integrantes que de una u otra forma tienen que ver con el cumplimiento de estas actividades. El cuarto trimestre está comprendido 29 actividades de diferentes índoles, donde participa Carlos Contreras, Casimiro Ulloa, la UGEL, la Policía Nacional, juntas vecinales, con su trabajo que han realizado en este último cuatro trimestres, hemos logrado en todas las actividades llegar a la meta del 100%, y eso es un logro del comité. Gracias. Muy bien, yo también agradezco por estos logros, porque eso implica pues el compromiso que hay y los resultados. Hoy temprano, por ejemplo, estábamos con los obreros y trabajadores de la calle, vamos a decir, lo que es limpieza pública, parques y jardines, en un desayuno. Y yo les contaba que uno de los logros que habíamos tenido nosotros este año era la disminución de la delincuencia común en el distrito, y una disminución drástica, realmente, que cada año se va mejorando año a año. Entonces, yo veía las caras de satisfacción de las personas, y además no solamente satisfacción, sino el asentimiento cuando uno está de acuerdo, y tácitamente, sin necesidad de preguntar, muchas veces uno se da cuenta que ellos están diciendo: yo percibo esto porque yo estoy en la calle.
yo estoy en la calle, trabajo ahí y percibo esta situación. Entonces, es parte de lo que todos nosotros hacemos y que se irradia a toda la comunidad. Y en ese sentido estamos llamados siempre a la excelencia, todos y cada uno de nosotros. Y en esa línea me gustaría también seguir midiendo las cosas, porque la medición es lo que nos hace progresar. Peter Drucker, que es un, o que era, porque ya no vive, era el padre de la administración, decía que todo lo que se mide permite el progreso. Lo que no se mide, pues queda un poco en la nebulosa, ¿no? Entonces, tendríamos que ir pensando en la presentación de nuestras estadísticas integradas para las próximas reuniones. Y lo mismo, ver cómo va el banco delincuencial de seguimiento que se ha creado, ¿no? Entonces, el banco de seguimiento delincuencial, mejor dicho, ese es el término correcto. Entonces, me gustaría que vayamos preparando para las próximas semanas exposiciones en ese sentido. Muy bien. Vamos a dar entonces uso de la palabra ahora sí, salvo que haya alguna intervención en mesa. ¿No la hay? Si no la hay, vamos a dar uso de la palabra a nuestros jefes de área. Y comenzamos por el área operativa número 1, el señor Oscar Peralta. Señor alcalde, señor miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos y vecinas que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. El Área 1 ha realizado las siguientes actividades del 16 al 22 de diciembre de 2016. Estamos dando cumplimiento a los servicios dispuestos por las sugerencias de Serenajo, reforzando nuestros servicios por lugares de gran afluencia público. Esta semana hemos realizado 12 patrullajes en conjunto con Serenajo y el Distrito de San Isidro, patrullando las calles limítrofes y adyacentes. Y la seguridad en el circuito de playas a cargo de la Brigada Canina. Charla de actividades preventivas. Continuamos acudiendo a los parques con la finalidad de orientar y prevenir a los vecinos y trabajadores del hogar sobre robo y estafas a través de llamadas telefónicas, cuidado sobre el uso de pirotécnicos, consejos preventivos en el uso de implementos o adornos eléctricos a fin de no recargar tomacorrientes que puedan causar accidentes. Esta semana hemos visitado 52 locales comerciales para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS. El domingo 18 de diciembre, de 9 a 13 horas, en el Parque María Reis, se llevó a cabo la clausura del programa Adiestrando mi Mascota 2016, a cargo de la Brigada Canina, donde participaron 55 canes y asistieron 250 vecinos. Y a las 20 horas en el Parque María Reis, con apoyo del personal policial de la Comisaría de Miraflores, se procedió al retiro de 8 personas denominados tamborilleros. No se permitió el encendido de fogatas. El lunes 19 de diciembre a las 11:30 visitamos el local comercial Dinos Pizza, ubicado en la avenida Comandante Espinar 408, orientando a 7 personas que laboran como recepcionistas y personal de atención sobre medidas preventivas de seguridad, uso y ventaja del sistema POS. El martes 20 de diciembre a las 5:30 retornamos al local comercial Dinos Pizza a fin de orientar a 9 personas que laboran en el turno de tarde. Operativos. Haciendo respetar las normas y ordenanzas municipales, esta semana se han realizado los operativos de comercio ambulatorio informal, labor de vehículos. Esta semana se ha recogido 84 parantes con base de cemento que obstaculizaban la vía pública. Asimismo, hemos visitado 4 obras de construcción, verificando antecedentes requisitorios de 20 trabajadores. No se registraron novedades. En el turno de noche continuamos con las visitas a las obras de construcción con la finalidad de orientar a los vigilantes particulares y estar en permanente contacto con ellos para evitar hechos delictivos. Realizamos operativos acantilados, evitando la presencia de gente mal vivir o posibles sospechosos, imponiendo así con el personal de Serenajo orden y control para mayor seguridad de los vecinos. El personal de la Brigada Canina continúa realizando la formación y lista de personal en puntos céntricos como parques o en los óvalos del Área 1, desde donde el personal se desplaza a su zona de responsabilidad a pie.
continuamos intensificando el patrullaje de nuestros vehículos y motos por los lugares donde se ubican las agencias bancarias, cajeros y cambistas de moneda extranjera. Intervenciones resaltantes. El domingo 18 de diciembre, siendo las 00:45 horas, retención de un sujeto que se encontraba manipulando un vehículo en la calle García Calderón, cuadra 1. Durante su ronda de patrullaje penal de Serenajo, es alertado que en la calle García Calderón, cuadra 1, un sujeto estaba manipulando un vehículo. Inmediatamente se movilizó a las unidades al lugar, localizando al sujeto que pretendía ingresar al vehículo, a quien se le retuvo hasta la llegada de los efectivos policiales, quienes lo derivaron a la Comisaría de Miraflores para el esclarecimiento de los hechos. Instrucción semanal al personal del Área 1. Esta semana, durante la instrucción semanal, se dio charlas de motivación al personal, a fin de que durante el servicio permanezcan atentos y sean proactivos ante los requerimientos de los vecinos o a quienes se lo soliciten, así como que siempre tienen que dar una buena imagen ante el vecino. Se le recalcó mayor patrullaje por lugares de afluencia público, así como estar atentos con los domicilios de nuestros vecinos, que probablemente dejan su domicilio por motivo de visitas o viajes en estas fiestas navideñas. Eso es, doctor, todo lo referente al área número 1. Bien, muchas gracias. Yo quería recalcar esto último de lo que es la cercanía, el serenajo con la comunidad, con la ciudadanía. Continuamente recibo expresiones de personas que están muy contentas con eso, porque cuando el sereno tiene un buen trato, es deferente, está atento, saluda, tiene buena postura, la gente aprecia eso muchísimo. Entonces hay que seguir, y esto que se ha destacado en el área 1 es, vamos a decirlo de esa manera, extrapolable también a las otras dos áreas. Entonces hay que seguir trabajando en ese aspecto. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario. Si no tenemos comentario, liberamos al jefe de área número 1 y vamos al jefe de área número 2, el señor Eudaldo Valenzuela. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días, señor alcalde, integrantes del CODISEC, vecinos miraflorinos que nos siguen por Mira TV. El área 2, del viernes 16 al jueves 22, ha realizado el siguiente trabajo. Se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana, en servicios en el puente Mellizo las 24 horas, parques malecones, y los días domingos en las entradas de las iglesias, Medalla Milagrosa, Virgen del Fátima y la Capilla de la Reparación. Se continúa con la revisión de cajeros automáticos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos. Se prestó seguridad en la inauguración del estacionamiento subterráneo de la Municipalidad de Miraflores, realizado el día jueves 15 de diciembre a las 11 horas, contando con la presencia del alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wolf, culminando a las 11:30 horas. El día sábado 17 de diciembre, de 11 a 14 horas, se apoyó con la seguridad en un picnic realizado en el Parque Raimondi a cargo del señor Rodrigo Reboredo de Wright. El día lunes 19 de diciembre, de 10 a 13 horas, se apoyó con la seguridad al evento Navidad del Niño 2016, organizado por los colaboradores de la Municipalidad de Miraflores, de 13 a 17 horas. Se apoyó con la seguridad al evento Vaso de Leche, realizado en el Estadio Manuel Bonilla. El día martes 20 de diciembre, a las 16 horas, se apoyó con la seguridad en el pasaje de los pintores en el concierto de clausura de Sinfonía por el Perú, en Núcleo de Miraflores, contando con la presencia del señor alcalde, doctor Jorge Muñoz Wells. Charlas preventivas a la ciudadanía. Se impartió charlas Basta ya de engaños, visitando a las madres de familia y empleadas del hogar en los parques Meritón Porras, Raimondi y Domodossola, con la finalidad de prevenir hechos delictivos en vísperas navideñas, así como timaciones y llamadas telefónicas extorsionadoras. A los cambistas, verificando que los pulsadores de alerta estén operativos y los chalecos pertenezcan al portador, así como el constante patrullaje en sus zonas designadas. Al personal que labora como lustrabotas de calzados formal en la vía pública, con la finalidad de que colaboren con la seguridad ciudadana ante cualquier tipo de ilícito a los transeúntes, se les hizo entrega de volantes con los números de la central. Se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa,
POS, así como la entrega de dípticos preventivos sobre consejos de seguridad a 61 locales comerciales. Operativo dispuesto por la sugerencia, haciendo respetar la autoridad y ordenanzas municipales, esta semana el Área 2 ha realizado los siguientes operativos: lavadores informales, parques y acantilados, taxistas dormitando, recicladores, libadores, personal de mal vivir, comercio informal y parantes con mance de cemento, habiéndose retirado un total de 25 parantes, obstaculizando la vía pública. Operativos con la Policía Nacional. El personal de Senado, en coordinación con el comandante Jorge Maíño Porras, comisario de Miraflores, realizaron los siguientes operativos. Operativos de construcción civil, interviniéndose a 9 constructoras y un total de 247 trabajadores, verificando antecedentes y requisitorias, no se registraron novedad. Asimismo, durante el turno de noche, se visitó a los vigilantes y encargados de las construcciones, orientándolos a que cumplan sus funciones de seguridad y de esa manera evitar ilícitos. De motos lineales y vehículos con lunas polarizadas, realizándose el día martes 20 y miércoles 21 de diciembre, de 16:45 a 18 horas y de 18:30 a 19:30 horas en la avenida Reducto, cuadra 13, interviniéndose a 37 motos y 12 autos, sin novedad. Operativos de control y orden. Desde el viernes 16 al jueves 22 de diciembre, de 00 a 03 horas, recorriendo la avenida Larco, calle Bonilla, calle Porta, calle Las Pisas, calle Chel, calle Berlín, Malecón de la Reserva, orientando al retiro de personas de mal vivir, libadores, personas sospechosas. Acciones meritorias. El día viernes 16 de diciembre se entregó a la señorita Rosemary Kate Pecop, de nacionalidad inglesa, una mochila negra conteniendo 2 pasaportes, documentos personales, un celular, un cargador portátil, entre otros, la cual dejó olvidado el día miércoles 14 de diciembre en la avenida Larco, cuadra 4, en plena vía pública, agradeciendo la honradez del personal. El día miércoles 21 de diciembre, a las 13 horas, se hizo entrega a la madre del menor identificado como JCMP, el cual se había extraviado a las 11 horas en el parque 7 de junio, agradeciendo la rápida acción del personal. Intervenciones con capturas. El día miércoles 21 de diciembre a las 14 horas se intervino en el frontis del predio ubicado en la calle Roma 321 a 4 sujetos haciéndose pasar por personal de la empresa Sedapal, el cual uno de ellos identificado como García Rioja Antonio figuraba por el sistema de la PNP con requisitoria por robo agravado y por tráfico ilícito de drogas. Fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. El día jueves 22 de diciembre a las 9:25 horas se capturó en la avenida Larco, cuadra 1, a un sujeto identificado como Rafael Reyes Patiño, el cual minutos antes hurtó productos de un total de 130 nuevos soles de la botica Mi Farma, sito en la avenida Pardo, cuadra 1. Fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Y charlas al personal. Se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2, haciéndose conocer las incidencias delictivas, las recomendaciones generales, faltas cometidas por el personal, disciplina, orden, limpieza, manera de comportarse con el público y los vecinos. Y las felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones. Eso es todo hasta el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. De igual manera, como lo hemos mencionado con relación al área anterior y al tema general que hemos pedido, y veo que se está trabajando también, hay que seguir incidiendo en lo que es la transmisión de la finalidad del servicio en sí mismo, cuál es la finalidad que se persigue, cómo hay que tratar a los vecinos y esa cercanía que tiene que tener el sereno. El tema de haberse hecho el nuevo bulevar aquí delante de la municipalidad y de la iglesia en la calle de Lima ha traído más actividades de personas, sin duda, al lugar. ¿Alguna incidencia, algo que destacar o eso está totalmente cubierto? Está todo controlado, señor alcalde. Muy bien, incidencia. Muy bien. Hay que estar ahí siempre con muchísimo cuidado porque como es una nueva zona, además una zona muy bonita y muy atractiva, pediría que estemos muy atentos. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Permiso. Ah, perdón, me olvidaba, en las imágenes que se pasaron se habló de un tema de un picnic. Sí. ¿Podemos ver las fotos, por favor? Porque me parece que es ya un poco desmedido el concepto mismo, por lo que veo. Podríamos estar generando algo de desorden, ¿no?
antes que eso me parece que era, ahí ese es, me parece, ¿no? Podemos ver apoyo de seguridad en picnic en Parque Raimondi. Podemos ver, ¿se pueden ampliar esas imágenes? No, ¿no? Me parece que ya es un poco exagerado, porque el picnic no implica puesta de toldos. Entonces, ahí tenemos, ya es un tema interno. Eso ya parece una feria, ¿no? Habría que chequear eso y me gustaría que haya una coordinación con las distintas gerencias. A ver, perdón un ratito, por favor. Si escucho voces ahí, acá vamos llevando la reunión en orden. Si todos hablan a la vez, nadie se entiende. Entonces, lo que quiero decir es, hay que mirar esto claramente porque si no regulamos nosotros estas actividades en los parques, se nos pueden desbordar. Yo de lo que veo a priori me parece ya una pequeña feria, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas pasan por el comité de eventos y es el comité de eventos quien autoriza el tema y se hacen estas cosas. Pero veo también que el señor Contreras, el doctor Contreras ha levantado la mano, tiene algo que comentarnos al respecto. Adelante, por favor. Sí, quería confirmar nada más, el domingo pasado se realizó una feria para mascotas en el Parque Raimondi y me parece que por las imágenes, aunque no veo mascotas, pero me parece que podría coincidir con esa actividad. Pero no es un picnic, eso sí es definitivo. Pero que quede claro que hay una tarta. Si nosotros no somos, no estamos atentos, digamos, con relación a esto y no regulamos las cosas bien, el día de mañana alguien va a venir y me va a decir, no solamente quiero hacer un picnic de esa naturaleza para mis hijos por su cumpleaños, sino quiero hacer un almuerzo porque cumplo 30, 40, 50, 60 años, lo que fuere, y en la noche viene otro y quiere poner sus toldos, y entonces se arma una situación, o mejor dicho, se descontrolan las situaciones. Y yo soy un convencido de que los espacios públicos tienen que ser utilizados, pero tienen que ser utilizados con racionalidad. Por favor, en ese sentido, me gustaría que los distintos gerentes puedan hacer las coordinaciones del caso para que no se nos vaya a desbordar esto de las manos, ¿ya? Listo, muchas gracias. Muy bien, vamos entonces, está el señor Ríos, que está reemplazando al señor Pinzás, que en estos momentos ha sido intervenido. ¿Cómo va la salud del señor Pinzás? ¿Mejorando? Sí, está mejorando, gracias a Dios, ya le han dado de alta, está en su domicilio recuperándose. Muy bien, hay que darle los saludos del caso y los deseos de una pronta mejoría y recuperación para que esté con nosotros, ¿no? Señor Ríos, por favor, usted tiene la responsabilidad del área 3. Adelante. Gracias, señor alcalde. Voy a dar este informe sobre la semana del 16 al 22. A todo el personal, disculpen, a todo el personal que integra, a todas las personas que integran el CODICE, buenos días, y a todos los vecinos que nos siguen por Mira TV. Voy a dar lectura y voy a comentar sobre lo que ha pasado durante la semana en el área 3. Se continúa realizando el operativo conjunto con la Comisaría de San Antonio. Gracias al comisario Apajo, tenemos el apoyo constante de todos los días en el primer turno y en el segundo turno para realizar el patrullaje integrado por todo el área 3. También tenemos el patrullaje integrado con el distrito de Surco y Surquillo. Asimismo, se viene realizando los siguientes operativos: el operativo de cambistas y la verificación en conjunto con la central de alerta Miraflores sobre la parte operativa de los pulsores que tienen los cambistas en caso de emergencia. El operativo Basta de Engaños, ¿no? Sobre todo en estos días que nos visitan gente de otro sitio y engañan a las amas de casa, a los vecinos o las empleadas del hogar. Operativos de POS también lo realizamos paralelamente con la central de Miraflores, verificando el funcionamiento que esté adecuado. Operativos de motolineales, hemos sido apoyados, es un apoyo
que se realiza con la comisaría. Se realizó en Mariano Odicio, motos intervenidas fueron 35, arrojando sin novedades, no hubo novedades en ese sentido. Se continúan con el apoyo, con el operativo de construcción civil. Se realizó en la calle Díaz Canseco, 642, los empadronados fueron los 75 trabajadores de esa construcción, y donde ahí se originó una captura de un trabajador por tener RQ por alimentos, siendo derivado a la comisaría de San Antonio. El viernes 16, la Serena García Alvarado, durante su patrullaje, logró visualizar una billetera que se encontraba en la acera de la avenida Benavides, cuadra 21, con documentos personales y dinero en efectivo. Había un sencillo de 13 soles, de propiedad del señor Julio César Parra Medina, quien domicilia en la calle Benavides 2338, comunicando de inmediato a la central, acercándose al lugar del supervisor de turno, procediendo a ubicar el domicilio del señor Julio Parra, devolviéndole la billetera encontrada, quedando sumamente agradecido por la honestidad y el apoyo por parte del personal de Serenazgo. Después, señor alcalde, el día de ayer, en el turno de noche, ya lo mencionó el mayor Aspajo, con relación de que se capturó en el área 3 a unos delincuentes que habían cometido el hecho en Surquillo. Participó también el personal de Serenazgo para el apoyo correspondiente. Se continúan con las charlas a todo el personal del área 3. Se le recomienda la presencia física constante del personal de Serenazgo en todas las subzonas de nuestra área. Se le habla también sobre la imagen que tenemos nosotros como serenos. La imagen quiere decir de que tenemos que tener el buen uso del uniforme, ¿no? Y la presencia nuestra también le da una seguridad a los vecinos cuando observan la presencia de nuestros serenagos en la zona. También hablamos ahí, le hablo yo a ellos, ¿no?, sobre el saludo constante que tenemos que darle al vecino, respetándolos, no sea solamente los vecinos miraflorinos, sino a la gente que nos visita. Puede ser extranjeros y son también nacionales, que pueden ser compañeros nuestros que vienen de una provincia y nos piden los datos correspondientes que necesitan, y tenemos que responderles sobre las preguntas que nos realizan, ¿no? Y la actitud, sobre todo la actitud, es reiterada en todas las formaciones que se realizan en el área 3, con respecto al saludo, el buen comportamiento al vecino, y que tengan el uso, ¿no?, de la confianza de que nosotros estamos siempre atentos para cualquier cosa que necesiten. Ese es todo, señor alcalde, por este momento. Bien, muchas gracias. Creo que vamos en la línea de los otros consejos anteriores. Sin perjuicio de eso, puede regresar a su sitio, ¿no?, señor Ríos. Muchas gracias. Sin perjuicio de eso, yo quería remarcar algunas cosas que he ido apuntando. Los últimos días he visto que han habido asaltos a centros comerciales en otros distritos, gracias a Dios. Pero lo hemos dicho en más de una oportunidad, la gente inteligente aprende en cabeza ajena, hay que aprender de las experiencias de los otros, estemos atentos. Han habido intentos de entrar también a dos tiendas grandes de abastecimiento de bienes, entonces hay que tomar las medidas del caso aquí en Miraflores. El tema de la prevención en general, de lo que ya se habló, es importantísimo para esta fecha y en particular para los lugares donde se concentra la mayor cantidad de gente. Como ustedes saben, hace unos días atrás ya se abrió parcialmente el Arcomar. El Arcomar está atendiendo a las personas en todas sus tiendas, salvo en lo que es el cine VK o los cines VK, que es un espacio que está clausurado,
y hay tres locales más, como el teatro, que se está poniendo, que están haciendo actos de prevención, poniendo rociadores por todos lados, la discoteca gótica y el bowling, que no están funcionando. Estamos tomando una serie de prevenciones o de precauciones, es el término, de precauciones, para que estas cosas que hemos vivido en el último mes no se vuelva a repetir en ninguna parte del distrito. Yo les pediría a todos que, de advertir alguna situación en los espacios que ustedes recorren, por favor, automáticamente lo comenten directamente a la doctora Gloria Corbacho, que es la responsable ahora, en estos días, todavía, de lo que es la subgerencia de Defensa Civil. Entonces, por favor, estemos atentos y cualquier cosa, que se reporte esta situación. Vamos ya llegando hacia el final de la reunión. Ofrezco el uso de la palabra libremente a alguien si es que quisiera mencionar algo, tener alguna pregunta, alguna consulta. El señor congresista Hino Costa pide la palabra. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Solo para preguntar sobre la detención de ese grupo de raqueteros. Se informó ahora en el área 3 que el Serenajo colaboró. Pero es una información aparentemente poco importante, pero en realidad es bien inusual que ocurran estas detenciones. No sé si podemos saber un poco más, si tenemos antecedentes de si eran, digamos, raqueteros que han golpeado aquí en Miraflores, o sea, en qué circunstancias ocurrió, cuál es la importancia, digamos, de esa detención. Porque como no lo había mencionado el jefe de la Divincri, me llamó la atención que no lo hubiera hecho. Claro, como la captura se hace con intervención de la comisaría de San Antonio, de repente el mayor Precias Pajo Mederos puede darnos alguna información adicional en esa línea. Bien, como lo indicaste hace un momento, efectivamente el ilícito se inicia en la jurisdicción de la comisaría de Surquillo, pero en la ruta de escape estos señores que actúan al margen de la ley utilizan o vienen hacia la jurisdicción de San Antonio. Es donde allí el patrullero de la comisaría se percata de la actitud y de las maniobras temerarias que realiza el vehículo, el conductor con el vehículo. ¿Qué ruta utilizaban para escapar? ¿Por dónde estaban saliendo? A la altura del colegio Villarreal, cruzaban a Marzano más o menos. O sea, por Tomás Marzano. Así es. Entonces es allí donde se percatan estas maniobras temerarias y acuden también los personales de Serenajo, realizan una corta persecución y capturan al conductor del vehículo, toda vez que por una mala maniobra que realiza, se despista de la vía. Y es ahí donde llega el personal de San Antonio, personal de la Seguridad Ciudadana de San de Miraflores, y posteriormente los serenos de Surquillo, que están también tras de ellos, ¿no? Se realiza la captura, se le reducen a las personas y se le pone a posición de la comisaría de Surquillo, que es donde policialmente compete el accionar. Eso es. Y respondiendo, digamos, a la inquietud del señor congresista, ¿esta gente tenía, se sabe si había algún antecedente previo en Miraflores? Aun cuando el hecho delictivo se cometió en Surquillo, no sé si se sabe si había antes este grupo actuado aquí en la jurisdicción. Claro, una vez intervenía, se reducía a las personas, definitivamente se identifica plenamente. Se busca sus antecedentes y no han tenido actuación en esta jurisdicción, ni en San Antonio ni en Miraflores. Al parecer sí en Surco y en Surquillo, ¿no? Golpeando ellos en esas jurisdicciones y entrando a Miraflores. Así es. No sé si queda respondida la pregunta. Sí, solo dos preguntitas de detalle. ¿Hubo alguna comunicación radial de parte de Surquillo a Miraflores? Y segundo, ¿hubo alguna participación del escuadrón de emergencia en esta captura? Definitivamente, haciendo o poniendo en práctica las operaciones de Serenajo Sin Fronteras con el aporte de la Policía Nacional, la comunicación radial es básica. Toda vez que por intermedio de esta comunicación se logra tener conocimiento de este ilícito. Bueno, definitivamente el personal del escuadrón de emergencia no participó en esta intervención, pero sí lo hace de manera regular en otras, ¿no? Así es. Muy bien, comandante Maíño, pide el uso de la palabra. Adelante, por favor.
Sí, resaltar también una intervención importantísima del escuadrón de emergencia antes de ayer, miércoles, en horas de la madrugada. Dos damas que iban a abordar un taxi entre Angamos y Paseo de la República fueron interceptadas por dos sujetos con arma de fuego. Le arrebataron sus bolsos y se dan a la fuga por Angamos hacia Barranco. Y dan la vuelta por Armendariz. Para ello, un buen vecino, digámoslo así, que se percata del evento, le comunica al patrullero que está en ese cruce y en forma radial se lanza la alerta. Las características es un automóvil Kia rojo y estos señores han retornado por la vía expresa hacia Miraflores, ¿no? Y es ahí donde son intervenidos por el personal del escuadrón de emergencia, tres sujetos con armas, obviamente, con réplicas, pero sí bastante lamentable la forma como actúan, porque una de las damas la empujaron de cara contra la pared, le ocasionaron lesiones. Obviamente ellos están, ya me imagino que han solicitado la prisión preventiva, tres sujetos. Uno de ellos, el conductor, tenía un evento anterior en San Borja con el mismo vehículo y de esa banda que realizó este evento en San Borja, libró a este señor. O sea, los sujetos que ocasionan el raqueteo sí se van presos y él la libra, ¿no? Digámoslo así en criollo. Pero en esta ocasión vuelve a caer, ¿no? Y en esta ocasión fungía de taxista. O sea, la versión que me imagino que habrá dado en el primer evento donde han sido intervenidos, también, no, yo soy taxista. Pero con este antecedente, obviamente, el fiscal ya no se lo ha creído, pues, y está solicitando la prisión preventiva para los tres sujetos. Muy bien, muchas gracias, comandante. No sé si tenemos alguna otra intervención. Si no hay más intervenciones, siendo ya la hora cumplida, vamos cerrando la sesión de la fecha, la sesión número 284 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde que comenzó la primera gestión. Y no me queda más que agradecerles por la presencia el día de hoy y desearles una muy feliz Navidad el día de mañana, Nochebuena mañana y el 25 día domingo. Pásenla en compañía de sus familiares, de sus amigos, que sea un buen día, realmente una fiesta de reflexión. Y además deseando, pues, que el 2017 sea todavía un mejor año que el 2016. Espero que todos los anhelos de todas las personas que están acá se cumplan y que las cosas buenas nazcan, así como se celebra el nacimiento del niño Jesús el día domingo. Un aprecio muy grande para todos ustedes y sus familias y felicidades en estas fiestas que comienzan. Gracias.